Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una clase más que Dios nos permite en este día estudiar. Y estamos en el estudio número 6 para aquellos que usan su expositor. Número 6. Y aquellos que no tienen expositor, estamos basados en la base bíblica en Filipenses 1, 19 al 30. En este día tenemos como tema el precio de servir a Dios. Y nuestro pensamiento central dice, ningún creyente debe desanimarse cuando le llegan las pruebas, ya que estas son partes de la vida cristiana. Y nuestro texto áureo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por él. Filipenses 1:29. Gloria a Dios. Entonces, como sabemos, tenemos tres objetivos también. Y dice así el primero, conocer que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que pertenecemos al Señor. Número dos, dice comprender que la vida cristiana va acompañada de pruebas y persecuciones. Número tres, estar firmes en el Señor para que nada ni nadie lo desaliente o lo escandalice. Entonces, como les digo, en este día es el tema, dice, el precio de servir a Dios. Nuestra lectura antifonal, vamos a leerlo, dice en Filipenses 1 del 19 al 30, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto al estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual me es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, para que aquello ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora sois, oís que hay en mí. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, como les decía, que este tema dice el precio de servir a Dios. Vamos a ver lo que significa ser un cristiano y las pruebas, las luchas que vienen hacia la vida cristiana. Por eso decía nuestro pensamiento central, ningún creyente debe desanimarse cuando se le lleguen las pruebas o las luchas, las dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, como cristianos, dice que esto es parte de nuestra vida cristiana. Amén. Y podemos ver que esta carta le escribe Pablo a los filipenses. Entonces dice que Filipos fue la primera ciudad de Europa donde se predicó el Evangelio, y usted eso lo puede encontrar en Hechos 16:2. Entonces vemos que aquí Pablo se encontraba, dice, entró en su segundo viaje misionero cuando tuvo una noche una visión en el cual
El Señor le decía que fuese a Macedonia a predicar, y una de las ciudades de Macedonia era una de las provincias, era Filipos. Entonces Pablo se dirigió a ella siendo acompañado, dice, de Silas y Lucas. Amén. Y eso usted lo puede hallar todo en el libro de Hechos. Entonces vemos que el ministerio de Pablo allí y el establecimiento de la iglesia lo registra todo en el 16, por si usted lo quiere leer, de las veces que Pablo fue, dice, tres veces, y una de las, cuando se inició la iglesia, cuando se fundó la iglesia, fue una de ellas, y la segunda fue durante el otoño, y la tercera cuando estaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, vemos que aquí fue tres veces a visitar la iglesia de Filipos. Entonces, usted solo puede hallar en Hechos 16 y también en Hechos 20, por si usted quiere leerlo. Entonces, vemos que parece ser que la iglesia de Filipos fue una de las más queridas del apóstol Pablo. Esta dice que esta iglesia se preocupó por las necesidades que tenía Pablo, hablando en lo material del apóstol, que tenía sus necesidades. Esta iglesia se preocupó, y dice que hubo en dos ocasiones más también que la iglesia le mandó ayuda a Pablo, hablando de dinero monetariamente, mientras él se encontraba en Tesalónica. Y también durante él estuvo en la cárcel de Roma. Entonces, usted eso los puede hallar en Filipenses 4, 15 y 16, por si lo quiere leer también cuidadosamente. Y también en Filipenses 4, 10 al 20. Entonces, vemos que esta carta se nota un gran afecto que tenía Pablo para esta iglesia de Filipenses, para este pueblo de los Filipenses. Había un afecto entre Pablo y ellos con los filipenses, porque se miran aquí en estas evidencias que pone y que le hablan, que le se muestra. Entonces, y vemos también que no hay ninguna evidencia en que también le cuestionan a Pablo por su apostolado. Entonces, vemos que en esta carta, junto con las de Filemón, él dice, sin duda, una de las más tiernas y íntimas y personal que haya escrito el apóstol, porque lo hace con mucha delicadeza, los exhorta a dos también de sus miembros, como es Evodia y Sintique, a que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y por qué les daba este consejo? ¿Por qué les daba esta exhortación de que fueran unánimes en un mismo sentir? Es por las cosas que estaba pasando en capítulo 3:2 y el 4:2 habla de que los judaizantes estaban intentando introducir amenazas, como se puede decir, de querer manchar el evangelio, o querer, de lo que ellos metían en es querer introducir, amenazaban la pureza del evangelio. Por eso les daba este consejo con tanta delicadeza, esta exhortación de que fuesen unánimes en un mismo sentir. ¿Para qué? Para que se cuidara de aquellas personas que se estaban queriendo introducir para amenazar la pureza del evangelio que él les había hablado, les había predicado, les había enseñado. Entonces, vemos que era tan fuerte el intento de aquellas personas para manchar el evangelio, de tal manera que Pablo se sentía con esa molestia tan fuerte contra ellos, de tal manera, dice, que les llamó perros, les llamó malos obreros, les llamó mutiladores del cuerpo. En estos últimos versículos se puede leer, usted los puede leer en el 3:2 y 4:2. ¿Por qué? Porque estaban tratando, para que Pablo se refiera a estas personas tan fuerte así, es porque son personas que no les importaba, digamos, no les importa el alma de las personas, ni les importaba de manchar lo que se les había enseñado de la pureza del evangelio, de quién era Jesucristo. Ellos lo que querían es como meter esa manera de cizaña, se puede decir, ¿para qué?
para apartarlos de su fe o de lo que habían creído. Por eso aquí les hablaba Pablo como un consejo, que tuvieran mucho cuidado, que tuvieran ese sentir, en un mismo sentir, de guardarse para el Señor por estas personas que se querían introducir. ¿Para qué? Para manchar la pureza del Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, una de las características de esta carta en su énfasis era en el gozo, hablando de los filipenses que le estaba hablando aquí Pablo. La palabra gozo, dice, es uno de los derivados, aparece varias veces en este libro, y pensar que quien lo exhortaba a los destinarios de la carta que estuviesen siempre gozosos, se encontraba en qué? Privado de su libertad, se encontraba encadenado a un soldado romano. Imagínense, Pablo les mandaba una carta que les decía estar siempre gozosos, y mientras él estaba encarcelado, es como algo que, ¿cómo puede una persona todavía animar a un pueblo que estén gozosos, alegres y todo? Porque el gozo que disfrutaba Pablo, aunque él estuviera prisionero, aunque él estuviera encerrado, aunque él estuviera, ¿cómo se dice?, privado de su libertad, el gozo que había llenado Jesucristo en su vida, no había ninguna comparación al estar libre sin Cristo. Entonces, él, aunque estuviera prisionero, estaba con Cristo, con ese gozo, y por eso hasta, como dice uno, ¿cómo alguien puede estar prisionero y todavía animarnos en mantenernos gozosos, alegres? Es porque cuando llega Cristo en la vida del ser humano, cambia totalmente lo que es vivir sin Cristo. Y ya cuando Cristo está en uno, no importa el lugar, en la situación que tú te encuentres, y estás gozoso. Por eso dice, ¿cómo alguien mandando unas palabras de que uno se sienta gozoso cuando está en privado de su libertad? Pero esto es lo que hace Dios Jesucristo en nuestra vida. Amén. Entonces, aquí vemos que les dice estar siempre gozosos. Entonces, hace de esta carta la más alegre. Hace una carta con optimismo. Vemos aquí lo optimista del que el apóstol lo escribía. Estar siempre gozosos, dice. Entonces, vemos ahora el punto número uno, que dice la esperanza de ser libertado. Filipenses 1, 19 y 20. Dice, gracias a las oraciones de los filipenses. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda la confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces el inciso A dice, gracias a las oraciones de los filipenses. Aquí vemos que los filipenses es llamada una carta desde que estaba en la prisión. Pablo estaba en la prisión y les escribía, y vemos que varias cartas escribió Pablo. Le escribió a los efesios, les escribió a los colosenses, y también les escribió a Filemón, y una más que fue segunda de Timoteo, también, que escribió mientras él se encontraba encarcelado. Entonces, como se puede ver aquí, Pablo no desperdició, se puede decir, su tiempo aunque estuviera en la cárcel. Él se preocupó en mandar cartas, ya sea de ánimo o de estar reprendiendo o estar exhortando. Entonces vemos que aquí él aprovechó bien su tiempo, y no porque estaba privado de su libertad, se puede decir, no hizo nada. No, al contrario, mientras él estaba encarcelado, aprovechaba bien su tiempo y aprovechó a escribir, dice, cuatro de estas hermosas cartas, que es lo que les hablaba, de Efesios y Filemón y Colosenses. Entonces vemos aquí en lo que dice en el versículo 13, que el apóstol ya había compadecido anteriormente en el pretorio romano, donde se examinó su caso. Lo que restaba era saber cuál era la decisión de las autoridades romanas. Parece ser que lo que habla aquí Pablo es que en esta no dependía de una opción de, como decir, estar un tiempo en la cárcel o así. No,
Aquí lo podía ser muerte o libertad. No hay ningún momento de intermedio, no habla de un momento de intermedio o un tipo de multa para salir o así, no. Aquí por lo que habla podía ser muerte total o una libertad. Entonces, vemos que también él como que tenía esa seguridad de que iba a salir porque dice, porque sé que por vuestras oraciones, y sobre todo aquí resalta ese, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, vemos aquí que las palabras, porque sé, vemos que revela la notable confianza que tenía Pablo en las oraciones de los hermanos que hacían a su favor. Aquí vemos que dice, sé que están orando, o sea, entonces, también aquí nos pone Efesios 6, 16, que una de sus cartas que él hacía, que Pablo le hacía a Efesios y a Colosense, es que los exhortaba a que estuviesen orando los unos por los otros, por los santos, dice, orar por los santos, orar por todos los santos y orar por mí. Sin embargo, vemos que a los Colosenses le dice, porque sé que están, que tienen oración por mí, que están orando por mí, y no nada más era ellos, había otras iglesias que estaban orando por Pablo. Entonces, vemos aquí que tenía la confianza de esas oraciones que hacían los hermanos para que él fuera puesto en libertad. Pero sobre todo, Pablo confiaba, dice, en la suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso era lo que le daba esa confianza en que dice, sé que estaré en libertad. Porque como decía, o sea, aquí no menciona en ningún momento que a lo mejor me van a tener por tanto tiempo, por meses, por años o por así. No, aquí decía, puede ser la sentencia muerte o libertad. Pero él confió tanto en las oraciones de los hermanos y de algunas otras iglesias, pero sobre todo en la administración, su ministración dice del Espíritu de Jesús. Gloria a Dios. Entonces vemos el inciso B, dice el concepto cristiano de la muerte, el 21 y el 22. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces vemos aquí que Pablo nos da una clave de lo que realmente Pablo anhelaba. Dice, su gran preocupación no era si morir o vivir, sino que en su vida o en su muerte quería que fuera Cristo glorificado, que su propósito dijo, bueno, si yo muero, Cristo será glorificado. Si yo vivo, Cristo será glorificado. Entonces vemos aquí que al decir que su anhelo y esperanza eran en que nada fuese avergonzado, eso nos confiesa cuál era su interés más grande de su vida. Era que su servicio a Dios no resultara, como dice uno, en nulo o ni deficiente. Por lo tanto, estos dos pensamientos que tenía Pablo que corrían por sus mentes, era que uno, que su servicio a Dios no fuera estéril, sino que su servicio fuera productivo, que fuera, que se viera lo que, o sea, que lo que él hacía fuera próspero en lo que, como dice uno, cuando le hablara a las almas, que las almas se salvasen, que no fuera estéril. Y el segundo es que en su persona, que en lo que él hacía, fuera que Cristo fuera glorificado, ya sea que él viviera o ya sea que él muriera, que todo fuese para enaltecer el nombre de Jesucristo, no para enaltecerse él, no por lo que él hacía, no. Ya sea, dice, si yo hago algo para la obra del Señor, sea Cristo glorificado, o si muero, también sea Cristo glorificado. Entonces aquí podemos ver que lo que siempre en todo el momento quería Pablo era exaltar el nombre de Jesucristo. Dice, pero ¿qué quiere decir Pablo con las palabras? Para mí el vivir es Cristo. Indiscutiblemente podemos ver que esta respuesta lo podemos encontrar lo que habla en Gálatas 2:20, que dice que aún él mismo lo escribió. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, al decir Pablo, para mí el vivir es Cristo, esto es la respuesta a lo que habla Gálatas 2:20, que ya no vive conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, o conforme uno dice, como le dé la gana, sino que ahora vive conforme Jesucristo, ahora ya vive para Cristo, porque Cristo estaba en él, y él hacía conforme lo que a Dios le agradaba, conforme lo que Jesucristo le agradaba, porque vivía en la fe del Hijo de Dios, al cual dice, él me amó y se entregó por mí, entonces se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora lo que él nos enseña, este versículo, una vez que Jesucristo viene y nos lava, nos limpia, nos perdona, vivimos para él y vive en nosotros, y es que nosotros dejamos que él viva en nosotros, y mostramos con nuestros hechos, mostramos con nuestra manera con lo que hacemos, con lo que hablamos, de esa manera mostramos que si vivimos juntamente como Cristo le agrada, o como dice, aquí está juntamente, dice, crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ahora vive haciendo la voluntad de Jesucristo. Entonces, vemos que vivir para el apóstol era permitir que Cristo se manifestara a través de su vida, a través de él. Entonces vemos aquí que la mente de Cristo estaba en Pablo, su voluntad, sus deseos, ya no andaba haciendo la voluntad ni sus deseos de Pablo mismo, sino hacía y andaba bajo la voluntad de Cristo. Amén. Entonces, esto era lo que se puede ver o se implementa, es una implementación de los planes eternos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahora podemos ver aquí la opción para Pablo. No era vivir o morir, sino que consistía en seguir trabajando para Cristo si vivía en esta tierra, o irse con el Señor, entonces, si moría, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la ambición de su vida aquí de Pablo? Dice, es decir, que si moría, era ganancia para él, porque, pues, qué bendición morir en el Señor. Entonces, pero que si también él vivía, no se estaba quejando en ningún momento de decir, oh, me voy a quedar vivo y voy a sufrir. No, él decía, si yo vivo, seguiré trabajando para la obra del Señor. En ningún momento él decía, si yo vivo, voy a sufrir, voy a padecer. No, él en ningún momento se quejó por los contratiempos que pasaba o por las dificultades que él pasaba por servir a Cristo. En ningún momento. Al contrario, dijo, si yo vivo, seguiré trabajando para la obra del Señor, seguiré llevando el plan de salvación, seguiré profetizando en el nombre de Cristo, hablando la palabra de libertad, hablando del plan de salvación, pero si muero, también es para mí, es ganancia. Entonces vemos lo lindo y lo hermoso cuando una persona ha conocido a Jesucristo y ha sido totalmente su vida entregada hacia él, entonces que no tiene, como dice, miedo de morir o de vivir, porque si muere, dice, gloria a Dios, estoy con el Señor, estoy, para mí ya es ganancia, y si quedo, pues también, porque sé que seguiré trabajando para la obra del Señor. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que lo que estaba en juego entonces no era una elección entre la vida o la muerte, sino entre estar con Cristo siempre o el beneficio de la obra para la gloria de Cristo. Entonces es lo que vemos aquí, no es tanto si muero o vivo, sino que estar en el beneficio de trabajar para Cristo o estar ya con Cristo. Entonces vemos aquí que el nombre de Pablo o el hombre Pablo desaparece también por completo como el protagonista. Aquí lo que resalta más es a resaltar a Jesucristo. Dice, si yo muero, no tanto que hablen de mí, sino morir en Cristo, ver que para mí es ganancia porque en Cristo morí. Y si vivo, sigue resaltando a Jesucristo para quien él trabajaba, para quien él, si le prestaba, seguía prestándole vida, seguir trabajando y estar dispuesto a llevar la palabra, o también estaba, si él, si,
si tenía esa, si no había otra opción de decir quedar libre y morir, pues él también sufriría el martirio. Entonces, vemos aquí que lo lindo y lo maravilloso es tener esa convicción en quien hemos creído, en Jesucristo. Y si tenemos la oportunidad todavía de estar vivos, es seguir levantando el nombre de Jesús en alto. Y si uno muere, saber que es ganancia. ¿Por qué? Porque también sabemos que a quien le servimos es el que nos da la oportunidad de estar en un lugar de descanso también al lado de él. Gloria a Dios. Entonces vemos el punto número dos, dice la disyuntiva del cristiano, o se puede decir la opción del cristiano. Entonces el inciso A dice estar con Cristo, el 23 y el 24, que dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, para Pablo, podemos ver que el irse o el quedarse, para él era, se puede decir, era igual, no sabía ni cuál escoger. Dice, bueno, si me voy con el Señor, sería muchísimo mejor, pero si me quedo, si todavía puedo aquí trabajar para el Señor, todavía puedo hacer algo para el Señor, estaba contento. Entonces vemos que aquí Pablo ha señalado dos posibilidades frente a las cuales se encontraba. Dice, seguir viviendo para continuar en el ministerio o sufrir el martirio e irse a la presencia de Cristo. Entonces aquí podemos ver que el apóstol, la muerte, sería nada más como un ascenso directo a la presencia de Dios. Amén. Eso, o sea, había algo así como se puede decir, no sabía ni qué escoger, o sea, ver estas dos opciones, decir me quedo o me voy. Para él era, si moría, era como nada más un ascenso a la presencia, directo a la presencia de Dios. Nos da este ejemplo que aquí podemos ver de la muerte. Ay, perdón. Se me anda secando la garganta. Podemos ver aquí que lo que sucede cuando muere alguien en Cristo, que tiene esta, como dice uno, esta opción hasta no saber si estando aquí en esta situación que Pablo está, que dice si me matan o me dejan en libertad, pero es una convicción que tiene solamente si es cristiano la persona. Si es cristiana la persona puede decir es como un ascenso directo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído y es Jesucristo. Entonces podemos ver que, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo del ladrón arrepentido cuando estaba crucificado juntamente con Cristo, que cuando le pidió perdón y se arrepintió. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, un ascenso directo a la presencia de Dios es solamente para aquellos que han aceptado a Jesucristo, que tienen su fe, su confianza en Cristo Jesús. Porque también aquí nos da otro ejemplo sobre el rico y el Lázaro. Y usted conoce la historia, usted lo puede ver en Lucas 23, 43 o 5, 1 al 8. Perdón, o Lucas 16, 19. Entonces vemos que ahí la diferencia para el que conoce a Jesucristo o a la persona que no está en Cristo. Por eso dice, si la persona era cristiana, pues es como un ascenso directo a la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, bueno, si me voy con el Señor, si me dan muerte, pues es ganancia para mí, pero si me quedo también sé que seguiré trabajando para el Señor. Él tenía su convicción en Cristo Jesús de que sabía que no era pérdida si moría, tampoco era pérdida él se quedaba todavía vivo, si le daban esa libertad. Entonces podemos ver aquí que dice que ahora, aunque el deseo de estar, dice, aunque el deseo mayor del apóstol era estar con Cristo, si él le preservaban la vida, lo aceptaría gustosamente también, ya que seguir viviendo significaba para Pablo tres cosas fundamentales.
uno que seguiría ganando almas para Cristo, seguiría él predicando el Evangelio, seguiría glorificando a Jesucristo, el nombre de Jesucristo, amén. Y el segundo es que tendría la oportunidad de confirmarles a los creyentes en la fe, al verse él libre, al verse poder levantarle, como dice, el ánimo de seguir sirviendo al Cristo, predicándoles ahí, hablándole. Y la tercera es que acumularía, dice, mayor recompensa para el día cuando se presente ante el tribunal del Señor. Porque dice en 2 de Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, él tenía, bueno, si me quedo, sigo ganando almas para Cristo, sigue Cristo glorificado y sigue haciendo. Entonces, por eso estaba, no sabía ni cuál escoger, pero eso es cuando tiene totalmente su convicción en quien ha creído en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿será esta misma nuestro deseo nosotros? ¿Será esta misma nuestra motivación de cada uno de nosotros que mientras estamos en esta tierra, seguir ganando almas para Cristo, seguir predicando el Evangelio para que Jesucristo sea glorificado, seguir aprovechando bien el tiempo que Dios nos está dando en esta tierra? Piense y medite si estamos aprovechando bien nuestro tiempo mientras estamos en esta tierra de glorificar el Señor Jesucristo a través de nuestras vidas. Amén. Entonces veamos el inciso B, dice, seguir ministrando en la tierra, el 26 y el 27. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Dice, seguir ministrando en la tierra. Entonces vemos aquí que en los versículos 25 y 26, Pablo descarta la idea de que partiría con el Señor, de que se fuera a ir con el Señor, ya que hablaba de la prolongación de su vida y la continuación de su ministerio entre los filipenses. Entonces, porque aquí le dice la palabra, sé que quedaré. Esto indica que su vida sería preservada, las que siguen, que aún permanecería con vosotros. Le dice también ahí, yo sé que permaneceré aquí con vosotros. Entonces, aquí habla de planes de darle continuidad a su ministerio en la ciudad de Filipos. Entonces, aquí vemos que la grandeza espiritual del apóstol de los gentiles resalta de una manera extraordinaria, porque en nada buscaba su beneficio personal. Pablo no buscaba beneficio personal. Aquí lo que a él le interesaba es hacer la voluntad de Cristo. Amén. Cualquiera que fuese, si se iba o se quedaba. Amén. Dice, si el Señor le concedía que siguiese en esta vida, esta extensión de tiempo la miraba en referencias al trabajo que él tendría que realizar para la obra del Señor, de seguir predicando, de seguir y aprovechar esta oportunidad que le daba y poder decir, bueno, a lo mejor yo voy y los visito personalmente, o si no llego a verlos, sino, pero al menos que yo oiga de ustedes que siguen manteniéndose firmes, que siguen en la fe del Señor, que siguen, como dice uno, luchando día a día, ya sea que los vaya a ver o que los oiga, pero que cuando yo oiga y de ustedes yo pueda oír, como dice uno, buenas de ustedes, de que siguen permaneciendo, siguen adelante. Entonces vemos que aquí Pablo no buscaba algo personal, algo para su beneficio personal, sino tanto para aprovechar en ellos el mostrarles de la fe, el gozo y la alegría y seguir predicando lo que es el Evangelio. Entonces vemos que en este asunto o en esta resalta a Jesucristo. Aquí no en ningún momento
se quiere llevar la gloria a Pablo, en ningún momento quiere resaltar él, en ningún momento no. Aquí vemos que resalta a Jesucristo y resalta a los filipenses y lo que es la obra de Dios. Entonces vemos aquí que Pablo es como dice uno, anda con esa modestia de él, de su persona cristiana, se oculta tras bastidores, contrario a los que hoy en día se levantan, como dice uno, el cuello o cada que hacen algo, en lugar de decir es Jesucristo, o en lugar de levantar el nombre de Jesucristo, se levantan ellos mismos, que porque yo hago esto, que porque yo digo esto, porque yo esto, y porque yo, siempre hemos oído el yo, y el yo se enredó. ¿Por qué? Porque ellos tratan, hoy en día mucha gente, en lugar de resaltar o levantar el nombre de Jesucristo, como aquí vemos que lo hace Pablo, ellos mismos se quieren levantar. Cuando aquí vemos que Pablo dice, si yo muero, si yo vivo, si yo hago, es para levantar el nombre de Jesucristo en alto. Que sea Jesucristo el que sea enaltecido. Amén. Entonces, hoy en día usted, si cuando oye esas personas que se levantan, que levantan su nombre, que relevantan su renombre, dice, se renombran y todo eso, piense que a quién están levantando, ¿es a Cristo? No creo. ¿Por qué? Porque más se levantan ellos mismos que Jesucristo. Entonces, aquí vemos bien lo lindo, es levantando Pablo en nombre de Cristo siempre. Entonces, hay personas que aquí se resaltan en hoy en tiempo, que se sienten que sin ellos no se hace nada, o que sin ellos no hacen nada, o que sin ellos no se ha, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se sienten indispensables, cuando aquí el que es indispensable en la vida de cada ser humano es Jesucristo. Tiene que ser Jesucristo, tiene que ser Él el que sea indispensable en nuestra vida, y no que seamos nosotros, no, que sea Jesucristo indispensable en nuestra vida, y que cada que algo el Señor nos ayuda a hacer, sea para glorificar su nombre en alto. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que aquí la idea es que lo que Dios había hecho por Pablo es siempre les ayudaría también a los filipenses, que ellos gloriaran y glorificaran a quién, a Jesucristo. Entonces la presencia de Pablo entre ellos sería una prueba de la eficacia de sus oraciones, al que Pablo saliera libre y era decir, wow, el Señor nos oye, el Señor nos escuchó, y qué es llevar la glorificación y la exaltación a Jesucristo y ver que sus oraciones también fueron oídas. Entonces, ya que gracias a ella, dice, tendrían el gozo de estar libre y entre ellos también los estuvieran ahí junto con ellos también. Dice, entre sus más amados convertidos. Por lo tanto, habría varias razones de regocijarse en el Señor entre ellas. Sería, ¿cuál? La libertad de Pablo de decir, wow, el Señor nos escuchó nuestras oraciones, gloria a Jesucristo y gloria, levantar el nombre de Dios en alto. Y la segunda sería que estuviera todavía Pablo entre ellos también, la presencia de él entre ellos para seguir trabajando, para seguir hablando de Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque sería la continuidad de su ministerio, seguía la obra hacia adelante también con el ministerio de Pablo, de predicar de Jesucristo. Y el cuarto, ese sería el gozo de saber que sus oraciones fueran contestadas, que no es en vano el orar, el clamar, el gemir a Dios por las peticiones que le ponemos. ¿Por qué? Porque pueden oír nuestras oraciones, pueden oír nuestro clamor, así como aquí sería un gozo y una alegría para ellos cuando vieran a Pablo libre. Amén. Entonces el punto número 3 dice la conducta del cristiano ante la oposición, el 27 y 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, el 27 y el 28, sí. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces dice, la conducta del cristiano ante la oposición. Entonces, aquí vemos que Pablo les pide a los filipenses cuatro cosas que deben de ser consideradas como cuatro imperativos para proseguir fielmente esa carrera cristiana. Y le dice, primero, uno, dice que os comportéis como es digno del Evangelio. O sea, que cada uno de nosotros, cuando nos debemos de comportarnos como es digno de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros hablamos. Por eso aquí le dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Y el otro le dice que yo oiga de vosotros que estáis firmes. Y el tercero dice combatiendo unánimes por la fe y en nada intimidados. Entonces, aquí vemos que la palabra comportéis, dice, es traducida con el verbo muy común en tiempos de Pablo, que significa ser buen ciudadano, ser de buen testimonio. Entonces, aquí vemos que el apóstol utiliza con una doble intención este verbo. Dice, ya que Filipos, o esa ciudad de los filipenses, era una ciudad cuyos habitantes, dice, gozaban de una ciudadanía romano, de un alto honor para cualquier persona de ese entonces. Entonces, que comportéis, al decirle él que os comportéis, la idea de Pablo al decirle esto a los filipenses era que como eran ciudadanos de dos reinos con los cuales tenían serios compromisos, uno del estado romano y el otro del cielo. Tanto como ciudadanos del reino terrenal como la del celestial, deberían de ser ejemplos. No importa que estuvieran en ese, digamos, en ese estado, en esa ciudad, sino que dieran buen testimonio como hijos de Dios también. Entonces, por eso les dice, como habitantes de Filipos tenían la obligación de vivir de tal manera que la ciudad se sintiera privilegiada de tener gente como ellos que se comportaran con moralidad, que dieran buen testimonio. Por eso le dice, ustedes son de dos reinos, uno de la tierra ahorita, para que sean buenos ciudadanos con buenos ejemplos, para que resaltara Jesucristo a través de sus vidas. Amén. Entonces, y también ellos pues eran pertenecían al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivía en sus vidas. Entonces tenían que dar buen ejemplo, porque así se sentían como habitantes de Filipos, tenían esa responsabilidad o obligación de vivir de tal manera que la ciudad se sintiera esa privilegiada de tener gente que fuera un verdadero orgullo para la comunidad. Como ciudadanos del cielo debían honrar el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Porque siempre decimos, cuando te miran allá afuera en el mundo, no que seamos del mundo, no, pero andamos en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos aquí en esta tierra por un tiempo. Entonces, pero tenemos que comportarnos como lo que es, nos manda la palabra. Por eso, porque al estar allá afuera, damos ejemplo y eso también se resalta, se levanta el nombre de Jesucristo a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones. Honramos a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se honra el Evangelio, se honra el nombre de Jesucristo. Entonces, la segunda exhortación que vemos que aquí le hace es que se mantengan firmes, mantenerse firmes. Y usted puede leer 1 Corintios 16, 13 y Efesios 4, donde habla de uno tiene que estar firme en el Señor, mantenerse uno firmes. Entonces, también le da la exhortación de estar firmes en el del Señor, es que le hace ese hecho de que no solamente en los Filipos, sino en donde quiera que se vayan o donde quiera que se encuentre, la persona tiene que dar testimonio, tiene que mostrar que hay, digamos,
Donde quiera que nosotros estemos, a veces somos atacados, pero nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. Y aquí sobre todo que a ellos les decía que estuviera a estar, ¿cómo se dice?, firmes. ¿Por qué? Porque tenían ataques. Venía a los judaizantes a atacarlos. ¿Por qué? Porque ellos querían a fuerza que cumplieran la ley de Moisés. Y por otro también tenían ataques de los gentiles que venían, que chocaban su religión con lo que ellos predicaban de Jesucristo. Y también por último, también pues las autoridades romanas también, dice que al César romano se reclamaba o se proclamaba el ser señor del imperio, y no les gustaba cuando ellos predicaban de que Jesucristo era el único señor. Entonces por eso les decía, manténganse firme contra todo eso que se levante para atacarlos, para querer como desanimarlos. Entonces les daba aquí el ánimo que se siguieran firmes en el Señor, que nada de eso los apartara, que nada de eso les hiciera, como dice uno, sentirse desanimados, sino que al contrario, sintieran fuerza en el Señor. Entonces los cristianos insistían en proclamar que no había más que un Señor, y eso les molestaba a los romanos, porque dice, no, el César es el único que se puede proclamar Señor. Entonces vemos aquí que él, pues ellos seguían proclamando que Jesucristo era el único Señor. Entonces eso les acarreaba persecución, les acarreaba molestia. ¿Por qué? Porque chocaban con lo que ellos predicaban. Entonces aquí les daba ese consejo y les decía, manténganse firmes y prediquen el evangelio, aún combatiendo contra todo aquello que les quiere desanimar. Entonces vemos el inciso B, dice, debe estar dispuesto a padecer por Cristo. El 29 y el 30, que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces dice, debe estar dispuesto a padecer por Cristo. Entonces aquí vemos las otras dos exhortaciones que le hace a Pablo, también son combatir unánimes por la fe y no estar intimidados por lo que se oponen. Les dice, sigan combatiendo por la fe y no se intimiden por los que se levantan contra ustedes. Ustedes sigan adelante, esfuércese. Entonces, como aquí lo vemos que hizo en su carta a los Efesios, Pablo les hace saber a los filipenses que se encuentran involucrados en una lucha espiritual sin treguas, de la cual dice nadie está exento. Por lo tanto, su deber como creyente es no solamente estar firme, sino además combatir juntos, unidos por la fe. Amén. Por la causa de la fe. Entonces podemos ver que independientemente de quien los amenazan, los filipenses no debían acobardarse, no deberían de intimidarse, no deberían de desanimarse. ¿Por qué? Porque como decíamos en el principio, en nuestro pensamiento central es saber que el creyente no debe desanimar nada de esto, porque las luchas, las pruebas, las persecuciones, todo esto es parte de la vida cristiana. Por eso les dice que tienen que combatir todo eso y luchar, que nada los intimide, que nada los desanime. Amén. Entonces, por lo tanto, su deber como creyente no es solamente estar firme, sino además combatir todo aquello que quiera quitarse, puede decir, nuestra fe o desanimarnos. Gloria a Dios. Por eso le dice, no tengan temor, no tengan. Entonces vemos que dice Pablo, les hace ver que es un elemento inseparable de la vida cristiana. Todo esto nos va a acontecer. Hay momentos en que alguien se levanta contra nosotros, querer desanimarnos o cosas que se pueda venir, pero tenemos que saber que esto es parte de nuestra vida cristiana. Todo esto es parte, pero mantenernos firmes, como aquí nos habla Pablo, que les habla a los filipenses y nos habla a nosotros también la palabra, de que sigamos luchando por nuestra fe, que hemos creído en Cristo Jesús y sigamos adelante y que nada,
que lo que nosotros predicamos para muchos es estorbo, es molestia, es todo, pero para nosotros sabemos que es un privilegio poder predicar el evangelio y aun si padecemos, también dice que es parte de lo que nosotros tenemos que vivir y padecer por la causa de Cristo. Entonces las palabras de por qué hace ver que en este elemento inseparable de la vida, que si las palabras porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces aquí vemos que demuestran que el padecimiento por causa de Cristo no es una afrenta, sino que un distinguido privilegio. O sea, nos hace ver que el que padezcamos por Cristo, así como estaban padeciendo ellos, es un privilegio como cristianos. Amén. Padecer por Cristo, porque en Cristo tenemos esa ganancia, esa recompensa. Gloria a Dios. Y aquí nos da un ejemplo de que se han oído o han dicho muchos, algunos de los, así varios siervos, que hay personas que dicen que nunca tienen ningún problema siendo cristianos. Ellos dicen, o sea, por eso nos da para pensar y meditar. O sea, hay personas que dicen, no, siendo cristiano no tienen ningún sufrimiento. No están padeciendo por ninguna razón, no tienen ningún problema, no hay nada. Y eso es ¿por qué? Porque a lo mejor, como hemos visto o hemos oído, van entre la misma corriente del mundo. ¿Por qué? Porque hay personas o hay cristianos o hay iglesia que han comprometido con el mundo sus principios bíblicos, y esto les alude o lo separa a lo que es la persecución y llegan a una comodidad. ¿Por qué? Porque pues no están, digamos, sirviendo a Jesucristo como deberían de ser, sino que han, como dice, comprometido su vida o lo que creen, ellos creen que están viviendo o haciendo igual al mundo. Entonces, porque así como vemos aquí, para ellos dice, ¿cómo se dice este? Dice, pero la persecución por causa de los principios bíblicos es para salvación. O sea, nosotros si padecemos por predicar o padecemos por servir a Jesucristo, es para nuestra salvación. Pero la comodidad por congeniar con el mundo produce ¿qué? Perdición. O sea, el que nosotros digamos, o personas que digan que son cristianos, pero dicen, yo no sufro, no hago, ni vivo ninguno, ni nadie me rechaza, es porque en realidad a lo mejor nada más dice ser cristiano, mas no vive Cristo en su vida, en su persona, ni vive como Cristo le agrada. Entonces vive lo que es totalmente igual que el mundo. Pablo claramente aquí habla, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. O sea, que todos los que deciden servir a Jesucristo, vivir para Jesucristo, padecen persecución, porque si Jesucristo mismo fue perseguido, si Jesucristo mismo padeció tantas de estas cosas, ¿qué nosotros no vamos a padecer? Claro que también vamos a padecer por causa de Jesucristo, pero tenemos recompensa maravillosa. Amén. Entonces, cuando la gente dice, yo soy cristiana y no, ni siquiera, no me pasa nada, no tengo nada, es porque anda en la misma corriente del mundo. Vive como el mundo también, por eso pues no pasa ninguna persecución. Dice, un cristiano que vive como los del mundo, que hablan como los del mundo, que asisten a sus mismas fiestas como los del mundo, que hacen como las cosas del mundo y hacen todo como los del mundo, no van a tener problema. ¿Por qué? Porque son parte de ellos. No, aunque digan cristiano, pero viven como el mundo, hablan como el mundo y nomás dicen ser cristiano, pero todo lo que hacen es igual que el mundo. Por eso no tiene lucha, no tiene prueba. ¿Por qué? Porque la única razón o la sencilla razón es que es parte de ello, es su amigo. Y entonces cae bajo la sentencia que dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Dios nos guarde de decir que somos cristianos y hablamos como el mundo. Dios nos guarde que decimos ser cristiano y vivimos como el mundo. Entonces, no podemos decir que somos cristianos y nos manejamos igual que el mundo. Hablamos como el mundo, que no hay diferencia entre el mundo y nuestra vida de decir. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ni siquiera decir, no, a mí ni me pasa nada, ninguna persecución, nadie me dice nada. ¿Por qué? Porque somos parte del mundo. Si no vivimos conforme Jesucristo le agrada o como Él nos manda que vivamos. Por eso Dios nos guarde de decir somos cristianos y nos manejamos como el mundo o andamos donde el mundo anda o hacemos lo que el mundo anda. No, pedamos que si nosotros decimos que somos cristianos, Dios nos ayude de decir como Pablo, si yo vivo para Cristo, vivo para glorificar el nombre de Jesucristo, vivo para trabajar para Jesucristo, llevando la palabra de salvación y de seguir ganando almas para Cristo y que todo lo que haga sea el nombre de Jesucristo enaltecido, que eso sea nuestro propósito también, como Pablo. Pablo aquí nos da un ejemplo que aún estando en la cárcel no sabía si iba a salir libre o si iba a morir, pero dijo, bueno, si yo muero para Cristo voy a morir, que sería mucho mejor para mí. Pero si me quedo, pues yo seguiré trabajando y seguiré llevando la palabra, seguiré ganando almas para Cristo, para que Cristo sea glorificado. Entonces, en esto nos ¿cómo se dice? Esto mismo también nosotros deberíamos de pensar de esa misma manera. Si estamos aquí todavía con vida, es decirle, Señor, mira, mientras yo esté en esta tierra, Señor, yo pueda seguir glorificando tu nombre, levantando tu nombre en alto, seguir hablando de tu nombre, seguir hablando del plan de salvación, para que mientras yo esté aquí pueda seguir, como dice uno, llevando la palabra y que muchos más se agreguen al reino de los cielos. Entonces, si usted está pasando en algún momento desprecio o persecución o trabas porque en su trabajo alguien se molesta de que usted sirva al Señor, es porque está en lo correcto de decir, estás dando testimonio de que Cristo vive en ti, estás manejando como Cristo desea que tú hagas y no como el mundo. Y por eso hay gente que como choca, así como ellos dicen, hablaban del Señor y les molestaba. ¿Por qué? Porque los que hablaban de otra religión les chocaba con lo que ellos hablaban de Jesucristo. Entonces, así ese mismo ánimo que les da aquí Pablo, que sigamos adelante, de que nos mantengamos firmes en el Señor y de que sigamos lo que hemos creído de Jesucristo y que nada nos impida de seguir adelante y que nada nos separe de nuestra fe en Jesucristo. De esa misma manera, hermanos, esforcémonos a vivir conforme a la voluntad de Jesucristo. Si usted vive, que sea para Jesucristo. Amén. Y que si yo vivo, que sea para Jesucristo, para que digamos en nombre de Jesucristo sea levantado en alto, sea honrado. Amén. Entonces, aquí vemos este gran ejemplo que nos deja Pablo, que aún no desperdició su tiempo estando en la cárcel, sino al contrario. Aquí vemos que les manda a animarlos, les manda a agradecer por sus oraciones, de decir, yo sé que están orando por mí, y a unas otras de las cartas que escribió a los Efesios, dice, les exhortaba, oren los unos por los otros, oren también por mí, les decía. Entonces, aquí podemos ver que esto nos ayuda a cada uno de nosotros a mantenernos en Jesucristo que hemos creído, que le hemos entregado nuestra vida total a Jesucristo, y venga lo que venga en nuestra vida, podamos decir que nos tomamos esa fuerza con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo nos fortalezca y sigamos adelante, así como vemos aquí que Pablo tomó esa fuerza de decir, esa convicción que tenía en Jesucristo, de decir, yo muero feliz si muero en Cristo, y sé que es un paso al cielo, y si me quedo aquí, pues también contentos, porque sé que seguiré trabajando. De esa manera hay que pensar, si ahorita todavía estamos con vida, que sea para trabajar en la obra del Señor, y que Él nos ayude si se nos vienen problemas en nuestra vida, si no se nos viene situación en nuestra vida, o si pasamos en algún momento de persecución, sepamos que no nos desanimemos y sigamos adelante. Amén. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos
nos dé entendimiento de lo que hemos oído de su palabra y que sigamos viviendo para Él y glorificando su nombre en alto. Amén. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre, por tu palabra que nos enseñas a través de tu siervo que estuvo escribiéndose todo esto que para ayuda nuestra en estos tiempos también, Señor, para aquellos que se levantan exaltándose a ellos mismos y nunca a tu nombre, Señor, que nos ayuda a nosotros también a mantenernos firmes, glorificándote a ti a través de nuestra vida, llevando tu palabra de salvación. Padre, te damos gracias a través de tu Hijo Jesucristo por todo lo que Él hizo y por lo que hace a través de nuestra vida también, Señor. Te damos muchas gracias. Yo te ruego, Dios Padre, que tu Espíritu Santo dé sabiduría, entendimiento y conocimiento y de entendimiento de lo que escuchen de esta clase que hemos aprendido en este día, Señor. El animarnos, no importando lo que venga a nuestra vida, sino confiar en que tú estás ahí para ayudarnos y mantenernos firmes y glorificar tu nombre y exaltarte solo a ti, Señor. Y que cuando seamos, mientras estemos en esta tierra, demos buen testimonio de que tú vives en nosotros también, Dios Padre. Te damos muchas gracias, te damos. Recibe toda la honra y recibe toda la gloria. Si alguno de mis hermanos, Padre Santo, estén pasando momento de persecución o momento, situación, Padre, que se puedan desanimar, como dice aquí tu palabra, que sean fortalecidos con tu Espíritu Santo y que tomen ánimo y que sigan adelante, en seguir adelante sirviéndote con todo su corazón, Señor. Saber que su vida está en tus manos, Dios Padre, y saber que todo lo que hace nada es en vano, Señor, sino que sea para tu gloria y tu honra, Señor, y que tenemos recompensa, Padre Santo, porque ya que dice tu palabra, que nosotros te sirvamos, aún son parte de nuestra vida las persecuciones, las dificultades, y que eso no nos desanime, sino que podemos ver que aún en medio de todo ello podemos todavía glorificarte y levantar tu nombre en alto, Señor, sabiendo que tú eres el que nos da la fuerza para seguir adelante. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.